Bienvenidas, bienvenidos a esta misión del programa Perfiles en Acción. Ya está con nosotros Aline del Castillo, quien es directora de tu proyecto, se llama... Hamza Dance Project. Es, no lo puedo decir así tan rápido porque Hamza ya nos dirá qué significa. Que en este caso, bueno, pues Tanzania tuvo la oportunidad de cubrir Urdimbre, que fue un espectáculo en el que, pues ya me parece que fue en julio, agosto... Sí, el pasado agosto. ¿Sí? De este año. Agosto. Y que pudimos en agosto cubrir para Danzanet. Así que bueno, no se vayan, en un momento iniciamos. Iniciando ya este programa, muchísimas gracias por la invitación, haber aceptado venir aquí con nosotros a charlar, pues no solamente acerca de esta obra, que a mí particularmente me gustó muchísimo, sino porque pues en esta serie nos interesa mucho también conocer a nuestros invitados, sobre todo en relación a su camino por la danza. Gracias. Háblanos de tus antecedentes aquí, porque además pues no, estamos hablando de una danza que dentro de un canon contemporáneo, como es el que este programa mayormente produce, sin embargo, tienes otros intereses. Sí. Así es que vamos a ver cómo llegaste ahí, pero antes, ¿de dónde provienes tú? Bueno, yo de profesión soy comunicóloga. Ok. Hice danza toda la vida, desde niña bailé muchas cosas. Bailé hawaiano, bailé danza oriental, bailé jazz. Ya que estuve en la universidad, tenía interés especial por estudiar danza contemporánea y tuve oportunidad de entrar a los talleres con la maestra Cora Flores, maestra dorada. ¿Los talleres de la UNAM? Los talleres de danza de la UNAM, okay. Exactamente. Los talleres libres de danza se llamaban. Antes. Ajá, sí. Y ahí estuve un tiempo con ella, hice danza contemporánea, hice también danza clásica. Y yo no pensaba dedicarme profesionalmente a la danza, o sea, siempre lo hice como algo parte de mi vida, pero no pensaba que esa iba a ser mi profesión. Uh-huh. Yo estudié ciencias de la comunicación. Sin embargo, pues nunca estuve alejada de la danza y al final acabé por abrazarla como mi profesión. Entonces, mayormente me desarrollé en las danzas del Medio Oriente. Hice durante muchos años danza de Medio Oriente. Daba clases de danza oriental y también de danza contemporánea. La danza contemporánea me permitía como mucha libertad de acción, de mensaje, de decir. Las danzas orientales tienen como más cánones, más convenciones, más reglas, más limitantes, digamos. Hay estilos como muy específicos dentro de las danzas de Medio Oriente, sobre todo las danzas escénicas, ¿no? Las danzas tradicionales, bueno, son otra cosa. Y entonces yo empecé como a jugar con ambas disciplinas, como a ir de una a otra, como tomando prestadas cosas de una en la otra, ¿no? A fusionar realmente. Y bueno, con el paso de los años y después de muchos proyectos, pues surge Hamza Dance Project, ya como un proyecto contemporáneo de artes escénicas. Y ahí pues hacemos también como un poco interdisciplina, porque trabajamos de manera colectiva, pero no solamente la danza, sino también la música, también el video, como abriendo las posibilidades de comunicación. O sea, al final no he dejado de ser comunicóloga nunca, ¿no? Solamente que encuentro en las artes escénicas un medio en el cual me es cómodo y fácil expresarme. Claro, me gusta mucho esto del medio, ¿no? Uh-huh. Es necesariamente, a veces uno puede ubicar el teatro, la danza, como la finalidad por la cual uno está ahí, pero a veces no nos alcanzan las posibilidades, sí, para poder hablar del ser humano. Exactamente. ¿No? Y la danza lo permite muchísimo. Y bueno, pues no, es la tradición justamente habla de lo que tú decías, estos cánones que dentro de la tradición muchas veces pues se heredan. Sí. La transmisión incluso es transmisión directa del maestro al, sí, discípulo.
y lo que se repite es lo que el maestro anteriormente te decía que hacer. Por eso digo, cuando uno va a ver danzas árabes o rituales sufíes, uh-huh, o todo lo que implica esto, pues uno sabe que ahí está una línea de tradición, sí, que se ha repetido por siglos. Sí. Pero gracias a la danza contemporánea, me parece, entiendo esto que dices de la libertad, uh-huh, es cuando uno no es el hecho de quebrar con la tradición, sino de saber que la tradición está detrás, uh-huh, pero dentro de la que uno va a hablar desde uno mismo. Sí. ¿Estoy equivocado? No. ¿Cómo hablas tú a través de estas dos opuestos? Pues no siento que sean opuestos, siento que son complementarios. Opuestos complementarios, vamos a decir, sí, como decía mi maestro. Sí, sí, realmente se complementan porque el cuerpo es uno, ¿no? No. O sea, tenemos dos piernas, dos brazos, en mi caso, ¿no? Y hay como muchas maneras de moverlo. Yo en la danza oriental, la verdad es que encontré muchas cosas que no encuentro en otras danzas, ¿no? También eso para mí fue como muy interesante. O sea, claro, la contemporaneidad, digamos, de la danza, del movimiento, me permitió encontrar en la danza oriental cosas que yo podía utilizar a título personal para expresar cualquier cosa, ¿no? Hay movimientos muy específicos. Yo siempre digo que la danza oriental es femenina, que es orgánica, uh-huh, que es musical, que es visceral, que es integral, porque movemos pues tal cual, ¿no? Desde las vísceras hasta el cabello. O sea, se utiliza todo. Y me gustaba mucho poder utilizarlo, ese lenguaje, fuera de los cánones, de los estilos de la danza oriental, y llevarlos a un lenguaje contemporáneo, hacer algo etnocontemporáneo, digamos, ¿no? Como poder ir encontrando otras cosas. Trabajo en colectivo, siempre trabajamos en colectivo. Por eso casi siempre hablo como de nosotros, porque pues somos un equipo grande. Yo tiene ya tiempo que no hago tanto coreografía como dirección, ¿no? Entonces, más bien es como poder discutir y pelotear muchas ideas y ver de qué manera cada quien, desde sus saberes, desde sus necesidades propias de expresión, puede ir aportando a un mismo proyecto. Entonces, más bien mi chamba está como en unir esos puentes, ¿no? O unir los puntos creativos y las diferentes ideas, o ser puente, o ser puerta y darles salida, ¿no? Y ver de qué manera pueden como emerger como un proyecto nuevo. Claro. Básicamente es eso. Qué importante es ser pontífices, ¿sabes? El pontífice es el creador de puentes, ¿eh? Exacto. Y un director de escena creativo, en el sentido de una colaboración con otros, precisamente es ayuda a eso, uh-huh, a pasar de un punto de partida a un punto de llegada que puede ser desconocido. Sí. Porque no se, sí, sabe, ¿no? Sí. En las danzas tradicionales sí sabes. Sí. Porque la tradición marca que el personaje tiene que ser representado de una cierta manera. Claro. Digo, lo sé en carne propia porque yo me acerqué mucho a las danzas de la India, particularmente al Kathakali, claro, y pues esta manera de tocar las historias pues requiere de una codificación muy particular. Uh-huh. Pero, por otro lado, a veces el exceso de libertad, de esa libertad que nos lleva a hacer cualquier cosa, no termina de articular. Claro. ¿Verdad? Claro, entonces, claro, entre un punto y el otro, de ahí la complementariedad. Creo que tiene que ver con la responsabilidad. Yo cuando hablo de libertad o cuando siento que trabajo en libertad, no puedo como desvincularlo de la responsabilidad. O sea, cuando uno es libre de hacer lo que quiera, tiene que responsabilizarse de cualquier decisión que uno tome. Entonces es muy importante como en esa libertad saber de qué nos estamos responsabilizando, hasta dónde vamos a llegar con eso. Si estoy tomando estos y estos elementos, ¿de qué otra manera los voy a conjugar y cómo me hago responsable de eso? Y entonces, ¿cómo investigo sobre lo que estoy haciendo? También eso es importante como para nosotros en la manera en la que trabajamos el proceso de investigación, uh-huh, que se hace como parte del proyecto creativo, cual sea que sea, ¿no? No solamente nos hemos acercado así a las danzas tradicionales del Medio Oriente, sino también a la danza tradicional mexicana o al buto, o sea, y no solamente como por meter movimientos, sí, sino como por interesarnos en otras formas de lenguaje, en otras formas de expresión. Hemos encontrado cosas muy ricas, incluso cosas conjuntas. O sea, yo llegué al estudio de las danzas tradicionales mexicanas vía la danza oriental. O sea, como buscando la musicalidad y el estudio de musicalidad, fue como fuimos encontrando
maestras y personas que nos ayudaron como a entender cosas de la musicalidad que precisamente en Urdimbre son tangibles, que se ven, que están ahí y tienen que ver con eso, como con las diferentes maneras en las que hemos investigado otras disciplinas que no necesariamente son danza, para integrarlas a la danza, porque bueno, sí, nuestro lenguaje es con el cuerpo, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que sí es importante que podamos ver otro fragmento, porque empezamos viendo pues la primera parte de Urdimbre. Uh-huh. Y sí sería importante que pudiéramos ver otra. Vamos a hacer una pausa, porque justamente eso nos va a ayudar a entender de qué estamos hablando acerca de esta propuesta de la maestra Arín del Castillo. Así es que en un momento continuamos. Regresamos nuevamente a esta manera de concebir entre estos puentes, uh-huh, entre estos dos extremos que aparentemente no se tocan, pero se complementan. Sí. Y ahí está Urdimbre. Pero además me llamó la atención que es sobre un oficio muy concreto. Los textiles. Exacto, los textiles. Sí. Y yo que soy gente de teatro no puedo dejar de pensar, y lo dije en otra entrevista, en que el teatro está basado en el texto. Sí, ok. El texto se escribe en el papel, se hace. Pero yéndonos más hacia el fondo de la acción, estamos hablando de la textura de, uh-huh, la escena. Y si hablamos de la textura, hablamos, por lo tanto, de un tejido. Porque sí, texto es tejido. En donde hay una urdimbre, y donde hay hilos que van a cruzar esa urdimbre para crear nudos. Y esos nudos, al final, van a crear una forma muy precisa. Y estos no existen si no hay una tensión. Eso me parece muy importante. Esto para mí ha sido una metáfora muy,
bueno, ni siquiera lo digo como metáfora solamente, sino como un referente técnico. Sí. De cómo trabajar la escena. Sí, es una forma de estar. Exacto. En la escena y detrás de la escena. Nosotros, en este proceso que nos llevó como 4 años, wow, nos dimos cuenta al final que la urdimbre éramos nosotros. Exacto. ¿No? La urdimbre somos nosotros, nosotros somos esos hilos que fuimos como entramando, pues con el tiempo y un ganchito, decía mi abuelita. Sí, como esta manera de hacer, hacer escena, pero desde lo que somos en el cotidiano, ¿no? Fue un proceso largo de investigación, primero en campo. Tuvimos oportunidad de ir a distintas comunidades de artesanas, de tejedoras, en distintos lugares de México. Fuimos a Xochitlahuaca, en Guerrero, fuimos a Hueyapan y a Cuetzalan, en Puebla, y estuvimos también en Tenango, en Hidalgo, en donde tienen distintas tradiciones de tejer y distintas maneras de hacer las cosas. Y encontrábamos puntos en común que no necesariamente tenían que ver directamente con la forma en la que se teje, sino cosas que son inherentes al espacio, a la tradición, como el maíz, como el agua, ¿no? O sea, cosas que son cotidianas realmente. O sea, hay capítulos dentro de Urdimbre, la obra, que tienen que ver con estos temas, ¿no? Con el maíz o con el agua específicamente. Hay otro que habla de las lenguas indígenas o que es sobre las lenguas indígenas, porque pues son cosas que están detrás, a un lado, debajo, sobre el textil, y que uno no las ve o no las dimensiona hasta que no está ahí trabajando con ellas, ¿no? Claro. Entonces, Urdimbre es todo eso. Y el idioma. Uh-huh. El hecho de la esta otra manera, y en este caso de las lenguas originarias. Sí. Platícanos un poquito más en relación a esa experiencia, porque ustedes se van al campo. Sí. De hecho, he estado viendo que se van al campo literalmente, sí. Es decir, se van a caminar. Me hiciste recordar mucho el proyecto en el que participé, que se llamó El Teatro de las Fuentes, okay, en donde pues todo ocurría en un bosque. Sí. Y era importante ese contacto con la naturaleza, no en un sentido romántico acá, claro, místico, pero sí tiene mucho que ver de cómo eso lo trasladamos a la escena, sí, al cuerpo. Sí, bueno, en el caso de Urdimbre específicamente, y esto de las lenguas originarias que mencionas, sí, para nosotros fue una revelación. En el cotidiano, en la ciudad, uno obvia muchas cosas, damos por hecho muchísimas cosas. Sabíamos que íbamos a ir a lugares donde se hablaba el náhuatl, donde se hablaba el otomí, y sabíamos que en Xochitlahuaca hablaban a musgo, por ejemplo, ¿no? Ya, es como que dábamos por hecho, ah, sí hablan a musgo. No, cuando llegamos a Xochitlahuaca fue muy fuerte darnos cuenta que éramos extranjeros, en donde uno dice, pues es nuestro país, sí, pero no podíamos entendernos tan fácilmente con todas las personas. Hubo varios momentos en donde necesitábamos tener traductores, porque, bueno, el musgo jamás lo habíamos escuchado, pero también hay gente ahí que no habla español y pues está en todo su derecho, por supuesto. O sea, ellos eligen hablar el musgo, es su manera de comunicarse, es una cosmovisión completamente distinta de la que nosotros tenemos. El paso del tiempo es a otro ritmo, o sea, todo es completamente diferente. Entonces, para nosotros fue muy impresionante llegar, sentirnos tan ajenas, tan extrañas, ¿no? Tan fuera de lugar, ¿no? Y descubrir una belleza enorme, no solamente en el textil, sino en la lengua, pero también en la manera de entender muchas cosas. Por ejemplo, tuvimos oportunidad de ir a casa del último músico que toca algunas de las de los sones típicos de ahí, o sea, los sones tradicionales de esa zona de Guerrero. Y digo el último porque él es un señor ya mayor que toca el violín, que conoce esos sones, y ya no hay quien quiera aprenderlos, ¿no? Y ya no hay quien más los toque. Y entonces nos decía, a ver, ahorita les voy a tocar el son de las chachalacas, porque son los pájaros que salen a esta hora, ¿no?
Y son cosas que uno en la ciudad no ve. O sea, para uno es muy fácil llegar y encender el radio, poner el Spotify, lo que sea, y escuchar lo que uno quiere en cualquier momento. Ahí el son de las chachalacas se escucha a la hora en la que las chachalacas empiezan a salir, que es como a las 7 de la noche, ¿no? Ajá. Y ahorita que hablabas del catacal y tal, pensaba yo justo como en estas tradiciones donde las ragas se tocan solamente a horas específicas, ¿no? Okay. O sea, esta cosa tradicional de que solamente se toca en este momento nos ponía a nosotros en un contexto completamente diferente y a entender que pues todo lo que uno vive en el cotidiano es una burbuja chiquitita y así hay millones de burbujas. Y fue enfrentarnos entonces justo a partir del textil a muchas otras cosas que pues después fuimos llevando a la escena y que por eso para nosotros era importante poder hacer esta investigación, este contacto, esta manera de realmente acercarnos a la gente, alejarnos de lo que vivimos todos los días para poder plasmar eso, ¿no? Y la forma en la que eso nos tocó como personas en la escena. Porque no es contar una historia de, ah, las chachalacas, el son, el viejito. No, es cómo eso nos toca personalmente. Ahí es donde me parece muy importante ver cómo eso se traslada hacia, la, hacia el cuerpo. Sí. ¿Cómo trabajaron ya en concreto después de todas estas impresiones, uh-huh, que al final son alimento? Sí. Uno come, uno respira, pero también uno ve. Y a través de esas impresiones uno se alimenta, y más como creador. ¿De qué manera pasas de eso a la hora de convertirlo en un lenguaje? Y de un lenguaje a un discurso. Claro. El lenguaje coreográfico en Urdimbre es de Wendy del Castillo y de Daniela García. Ellas trabajan en dupla, tienen muchos años trabajando juntas, y trabajan, bueno, pues a partir de la exploración con el cuerpo. A veces se trabaja desde la música, a veces se trabaja desde algún texto, a veces se trabaja desde alguna imagen, ¿no? Tienen como muchas metodologías para ir explorando el lenguaje. Todo el lenguaje de Urdimbre, pues es lenguaje que yo llamo original, porque trabajaron justo para la creación de un lenguaje distinto, exprofeso para la obra, o desde la obra, diría yo más bien, ¿no? Fue como algo que fue apareciendo a partir de distintas exploraciones. A veces trabajábamos, incluso en, como parte de la obra se ve una parte de eso, a veces trabajábamos, por ejemplo, con el músico Valentín, César Valentín es quien hizo toda la música original, y trabajábamos con él, por ejemplo, a partir de algunas frases que nos decía alguna de las señoras, ¿no? Entonces, alguna de las artesanas, platicando con ellas, pues decían muchas cosas. Y cada frase es un mundo de sabiduría. Es muy bonito, muy impresionante. Entonces, yo recopilaba algunas de esas frases. Y a partir de esas frases, Valentín generaba algo de música, improvisando. Y sobre la improvisación musical que hacía Valentín, Daniela y Wendy generaban algo de movimiento. Y luego era como de regreso. A veces, a partir del movimiento que ellas generaban, César Valentín tocaba algo que se convertía en un texto que podía ir a dar al programa, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un trabajo siempre como de ida y vuelta, siempre muy interdisciplinar y pues muy desde la víscera, tal cual. Sí. Y esta combinación, bueno, es, creo que las referencias que hacen a través del documento visual son muy importantes, pero también están integradas. Sí. Sí, es decir, pasas de los sonidos y los transformas hacia los cuerpos de las bailarinas. Ahí es muy interesante, háblanos un poco de eso. Para nosotros era importante que el proceso fuera parte de la escena. O sea, esa fue una de las premisas con las que yo inicié las ideas que tenían que ver con Urdimbre, ¿no? O sea, para mí personalmente sí era muy importante que el proceso fuera parte de la escena, porque de pronto uno no habla de los procesos, ¿no? Se ven los resultados, pero creo que más importante que el resultado, específicamente en el caso de Urdimbre, el proceso para nosotros era importantísimo. O sea, te digo, fueron casi 4 años o un poquito más. Y entonces, en ese tiempo, pues pasan muchísimas cosas. Por ahí se nos atravesó el temblor del 2017 y todo eso de verdad que dejó huella profunda. O sea, salir de eso y todo lo que el temblor causó nos tomó mucho tiempo, nos modificó de muchas maneras. La Urdimbre se anudó, hubo que deshacer los nudos, ¿no? Entonces, por eso era importante que este proceso se viera, por eso fue que lo documentamos en video, por eso el video documental es parte de la obra. Y bueno, sí hubo como mucho trabajo de mesa, muchas juntas en las que todos participábamos para tomar decisiones de qué se queda,
qué se quita, en qué momento pasa qué cosa, de qué manera conjuntamos la escena. Fue un trabajo del que podían haber salido muchas obras distintas, ¿no? O sea, Maíz podría haber sido una obra completa, Lenguas podría haber sido una obra completa. Y entonces, pues, Urdimbre era como mucho de muchas cosas, ¿no? Por eso hubo que tomar muchas decisiones. O sea, realmente ahí fue un trabajo como de edición, ¿no? En donde uno quita y quita y quita y ve qué pone antes y qué. O sea, el montaje final creo que fue fundamental para el discurso general. Claro. El principio de omisión no implica solo el quitar, sino dejar que lo más importante se revele. Claro. ¿No? Al claro. final, lo esencial es lo que permanece. Y en el caso de tu obra, por otro lado, siento mucho el hecho de... Digo, siento en el sentido de la sensación. Ok. Del sentido de la senestesia, la presencia femenina. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no hay hombres? ¿Por qué prevalece? Y bueno, en ustedes se ha caracterizado eso porque ha sido una búsqueda de mujeres. Sí. Y no estamos hablando de géneros precisamente, ¿no? Sino simplemente lo considero como era necesario, pues, hacer sentir eso a través de un grupo femenino. Mira, empezó como una casualidad. O sea, nosotras somos un grupo de mujeres que estamos juntas desde hace muchísimos años, porque sí, no lo sé. Entonces... Desde esta condición de mujeres, ¿no? Pues nosotras hemos encontrado muchas cosas en relación a la sororidad, en relación al apoyo que nos damos, a la manera en la que trabajamos en colectivo. Y hemos generado como una red femenina, aunque no quisiéramos, ¿no? Ahí está. Pero entonces también era importante para nosotras, como desde esa condición de mujeres, irnos a reflejar en otras mujeres. O sea, caímos en la cuenta cuando decidimos que íbamos a trabajar sobre los textiles, que la mayoría de los colectivos en México que hacen textiles son de mujeres. O sea, son las mujeres las que detentan esta tradición, las que la siguen. Ellas les enseñan a niñas, se aprende de abuelitas a nietas, ¿no? O de madres a hijas. Entonces, había como una necesidad de ir y reflejarnos en ellas, de vernos en sus ojos, de trabajar con ellas. Hubo una experiencia muy bonita, especialmente ahí mismo en Xochitlahuaca, donde trabajamos un intercambio. Ellas nos enseñaron a tejer y nosotras les enseñamos a bailar. Ellas querían aprender a bailar y fue hermoso como poder ver nuestra danza en otros cuerpos. Sus cuerpos son muy distintos de los nuestros porque están condicionados por el trabajo que ellas hacen. Son mujeres que pasan sentadas en unas sillas chaparrititas, casi a nivel del piso, muchas horas durante el día. Entonces, los cuerpos se van moldeando según la actividad que uno tiene. Y ellas tienen cuerpos muy especiales, distintos. Y para ellas empezar a mover, por ejemplo, la cadera fue un descubrimiento muy sorprendente, pero muy bonito, a la vez que muy divertido. Y había también como un poco de pudor en algunos momentos, ¿no? Pero como de curiosidad. O sea, fue muy lindo. Y para nosotras esta cuestión de tejer, ¿no? Fue complicadísimo porque, o sea, no estamos en las ciudades con el aquí y el ahora de la manera en la que ellas están. O sea, si uno no está exactamente en el tejido, se te va la cuenta, o sea, es pura matemática, ¿no? Entonces es muy complejo y te implica, o sea, te exige estar en el aquí y el ahora todo el tiempo. O sea, hay una cosa de presente que de otra manera nosotros no tenemos. Entonces hubo muchas maneras de espejearnos. Trabajábamos mujeres con mujeres y obviamente eso se ve reflejado en la obra. O sea, no hay manera de obviarlo, está ahí. Pero aparte, esta como feminidad que se ve en la obra, me parece que es una feminidad que a mí me gusta mucho como cómo se expresa, porque de pronto tiene cosas muy sutiles, pero de pronto tiene cosas muy fuertes, muy guerreras, diría yo, no sé. Y me parece que, bueno, lo femenino es algo muy amplio, ¿no? Y ahí se ve como así, en muchísimas dimensiones, a muchos niveles. Sí es una obra femenina. Hubo una periodista que decía que no solamente era femenina, sino aparte feminista. Evidentemente sí. Es clarísimo, pero fíjate, a veces uno cae en el cliché social claro. De que lo femenino tiene que ser delicado. Y se está olvidando que en la esencia... esos dos aspectos de lo femenino y lo masculino. En otra entrevista decía yo el principio del anima, animus, que es como una cualidad que no está aparentada con el género, sino esas cualidades
que van en estas oposiciones entre lo delicado y lo fuerte, la manera en que están en cada uno de los géneros, tanto en el hombre como en la mujer, ¿no? Bueno, y para terminar, tú como comunicóloga, a la hora de integrar el video, siempre pues es así como que decir, es que esto es importante porque tú lo ves desde una visión que tiene que ver, por supuesto, con algo que es real. El documental, es decir, uno cuando hace documental, yo he hecho documentales y sé que no puedo alterar la realidad. Claro, claro. Pero sin embargo, uno sí termina interpretando esa realidad. Hay porque decides qué se va a ver en el documental. Sí. Aquí, ¿cómo jugó esto? Independientemente de que nos hace entender que la experiencia fue real, que ustedes estuvieron ahí, claro. Y vemos a esas mujeres bailando con ustedes. Claro. Entonces es hermoso porque uno ve todo, aparte ve uno, como dices, el proceso. Sí. Es una obra de proceso realmente. Es una obra de proceso. Ahí la comunicación, ¿qué papel juega? Mira, el video lo hizo principalmente Úrsula Mares, o sea, ella estuvo con nosotras todo el tiempo en el proyecto, ella fue la documentalista, ella editó la mayoría de las partes, o sea, ella tomaba decisiones, ¿no? ¿Qué quitamos, qué ponernos, qué quiero que se vea? O sea, realmente fue un trabajo colectivo donde todo mundo, te decía yo, desde sus saberes, desde sus necesidades propias de expresión, decidía qué podía proponer. Y al final también lo decidimos en colectivo. Entonces, lo vimos muchas veces, ¿no? Ya ella nos hacía la propuesta, sí se queda, no. Ella fue la que propuso empezar con esto. El primer capítulo se llama Mujeres, de hecho. Entonces ella decía, tiene que empezar con mujeres. O sea, este es el capítulo con el que tenemos que empezar. Ya que lo veíamos, decíamos, claro, este es el capítulo con el que tenemos que empezar. Entonces, pues, fue un trabajo colectivo. La comunicación no está solamente en este aspecto del video, me parece que está en todo. En todo. O sea, en este montaje, Wendy, una de las coreógrafas, es comunicóloga también. Hay otras bailarinas y la otra coreógrafa que son diseñadoras gráficas. Entonces, esto de la comunicación es una parte importante, ¿no? O sea, no podemos obviarlo nuevamente. O sea, son estudios, son saberes que nos marcan, son deformaciones de oficio de alguna manera que están ahí presentes, aunque no quisiéramos. Y como el trabajo realmente fue colectivo, en donde todos tomábamos decisiones de por qué sí, por qué no, se discutieron muchas cosas. Por eso también fue un trabajo tan tardado. Porque a título personal uno puede decidir, ah, pues esto me gusta, esto está bien, esto está mal, lo otro te queda, y ya, nadie te va a rebatir eso. Pero en un trabajo colectivo no, porque todo el mundo opina, ¿no? Y está bien, o sea, está bien porque entonces se vuelve muy rico, porque siete cabezas piensan mejor que una. Es complejo, pero es muy enriquecedor. Crecimos muchísimo en este proceso de Urdimbre. Nos está llevando hacia otros proyectos de crecimiento también como ahora más profundo, ¿no? De una exigencia y de una demanda, pues como de más compromiso, de más responsabilidad, porque de pronto aparte estábamos como en la mira de mucha gente y eso también te coloca o te descoloca, ¿no? Te pone en un lugar en el que a lo mejor no querías tanto estar, ¿no? Por diferentes razones. Y ahí está como esto de la comunicación, o sea, ¿qué quiero decir? ¿Hacia dónde lo llevo? ¿Quién es mi público? Hay como un montón de elementos que entran en juego. Claro. Me gustaría que nos hables justamente, ya las mencionaste, quiénes formaron parte de tu colectivo y qué sus funciones realizaron. Okay. Bueno, Wendy y Daniela, que son las coreógrafas, estuvo César Valentín, que es el músico, él hizo la música original y forma parte del ensamble, lógicamente, bueno, es el director del ensamble. Naila Jimena del Valle, que ella hizo toda la parte de la investigación y del contacto con las comunidades en un principio para poder acceder a estos lugares. Estuvo también Connie Romero y Lorena Cedeño, que son bailarinas. Ara García, Nelly Carrillo, que son bailarinas también. Y Úrsula Mares, que estuvo como en la parte del video. El vestuario también lo hizo Naila, que también eso fue como súper importante. O sea, ella hizo la parte de la investigación, como lo primeritito, y luego la parte del vestuario, que fue lo último, ¿no? Y también, pero también en colectivo. O sea, de pronto se tomaban decisiones en conjunto. O sea, no podría yo decir como que esos son los títulos oficiales, ¿no? Pero en realidad todo el mundo mete la cuchara en todos lados. Trabajamos muy sui generis. Yo creo que no es fácil para mucha gente trabajar de esta manera. Pero también hay que decir que tenemos muchísimos años trabajando juntos. Muchos, muchos, muchos. Entonces hemos encontrado la forma de integrarlo bien, de que nunca se vuelva un problema
y suena súper hippie, pero es que hay mucho amor al interior. O sea, todo se hace desde el amor, ¿no? Entonces, no hay manera de que salgan mal las cosas. Qué bueno. Y eso garantiza, por supuesto, que perdure y que haya una, sí, una raíz dentro de lo que es la conformación de un colectivo. Y que, bueno, y que además, bueno, es sorprendente que a veces uno dice, sí, hola, pues 4 años para, ¿cuántas funciones? Dimos, bueno, estrenamos. En el Teatro de la Danza. En el Teatro de la Danza dimos solamente 4. 4, ¿no? Habíamos dado 3 en el Salón de Danza y 6 más al principio y otra en el Faro. Hemos de llevar unas 10, 12 funciones. Fíjate, o sea, y digo, esa es una realidad. No, sí, no podemos a veces más porque no existen las condiciones y los espacios. Sí, pero, sí, es complicado. Pero es cuando uno se da cuenta que a veces es innecesario ese tipo de trabajo, precisamente porque crea esa posibilidad de que uno ve en ustedes, quienes están ahí, una posibilidad de vida, uh-huh, en un proceso vital que se convierte en arte. Sí. Y eso se agradece muchísimo. Muchísimas gracias. Gracias. Ha sido un verdadero placer, por supuesto, verlas y estar ahí presentes. Y bueno, vamos a concluir precisamente con esa parte final de la obra Urdimbre, en la que pues uno termina por decir, wow, acaba de ocurrir la magia del tejido. Exacto, es mágico, sí, sí. Es mágico realmente. Bueno, pues te agradecemos mucho. Gracias. Que hayas estado en este programa después de tanto tiempo, porque lo no ha sido fácil, no habíamos podido coincidir, pero en este programa no nos determina eso. Lo importante es reunirnos aquí, charlar acerca de estas creaciones, pero sobre todo del aspecto de lo humano, de lo que está detrás, más allá de la forma, más allá, sí, de los conceptos que pueda haber, que al final pues son un vehículo, nada más. Es un vehículo. Para poder llegar a lo esencial, que es encontrarnos en la escena. Ahí estamos. Y aquí nos encontramos también. Muchísimas gracias, gracias, Aline. Jaime. Y muchísimas gracias a ustedes por seguir este programa Perfiles en Acción en esta temporada, que estamos ya casi llegando al final de esta misma, pero que, bueno, por supuesto, aspiramos a otra nueva temporada de esta serie Perfiles en Acción. Aquí nos vemos. Hasta la próxima. Sí, se ve bien bonito. Tenta, Slatutson, si uchipitzaban en estica ni caquis, amo si claitzi huitate, cuando cual ni estamacas, cuando chintlapanili, chichiek, cuando ya huitlaxcali, Slatutson atate, clenti chivas en la hasta neki, ya que ya mucho tu conemo, sentá, sanar. Ya que al de un sueño de santa, sana, santo jodida, santo enseño, santo mate. Si no chupaste tanto, mala cual no es la más. Cuando la cual te clavo, te quitas el seno para tu mayor. Ah, no, yo. Ah, no. Sí. ¿Qué pasa, chico? No, 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 solo una cola. No, 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 no. Sí. Nadie lo escucha. Ni siquiera yo. Ni siquiera yo. Pero sé que existe. Un pequeño crujir. Nadie lo escucha. Here.